saludo banda luchística, sean bienvenidos a los resultados rápidos de Raw 10 de enero del 2022. Pero antes no olviden suscribirse y darle like al video. Recuerden que subimos resúmenes de todos los shows de WWE y AEW. Comenzamos el show con una promo entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, en donde se resume en que Brock Lesnar humilló a Bobby Lashley, incluso llamándolo una copia barata de Brock Lesnar. Nos vamos con la primera lucha de la noche por los campeonatos en pareja de Raw. Eric y Bro los defiende contra la Alpha Academy. Una lucha buena donde sorprendería el resultado, ya que la Academia Alpha se lleva la victoria coronándose como los nuevos campeones en pareja de Raw. Nos vamos con la siguiente lucha, que es una 3 contra 3, Damian Priest y los Street Profits contra los Dirty Dogs y Apollo Crews. Una lucha bastante buena, dinámica, donde los ganadores serían los Heels, llevándose la victoria Ziggler, Apollo y Ruth. Nos vamos con una promo de Seth Rollins, quien nos confirma que peleará contra Roman Reigns por el Campeonato Universal en Royal Rumble y que no necesita de ningún consejero especial. Aquí interrumpiría Big E diciendo que su favorito en esa lucha es Seth Rollins y que tiene planeado ganar el Royal Rumble y destronarlo y humillarlo en WrestleMania. Y también lo retaría a una lucha en ese preciso instante, a lo cual la lucha se realiza donde ganaría Seth Rollins después de aplicar su pisotón. Ahora nos vamos con el equipo de Rhea Ripley y Nikki A.S.H. en el ring, quienes tienen una pequeña discusión donde Nikki diría que Rhea Ripley no confía en ella ya que no tiene potencial, a lo cual Rhea Ripley le diría que se acabe el equipo pero que primero le dé la mano para terminarlo de buena forma, lo cual Nikki no acepta y termina atacándolo por la espalda haciendo su cambio a heel. Nos vamos con una lucha rapidísima que sería entre Omos contra un competidor local, Nick Sanders, donde termina ganando obviamente Omos destrozando a su competidor. Nos vamos con el show del Cutting Edge, donde Edge presenta a su esposa Beth Phoenix como invitada especial y mostrándonos un video con los logros de su esposa, así como los comentarios de varias luchadoras, pero son interrumpidos por El Miz y Maryse, donde El Miz también traería un video preparado con los logros de su esposa Maryse, pero este se pondría loco a discutir con Edge y Beth Phoenix, que incluso la abandonaría a esta Maryse. Y Beth concluye diciendo que si Maryse no se presenta en el Royal Rumble, ella le sacará los dientes al Miz a puñetazos. Nos vamos con la penúltima lucha de la noche entre AJ Styles contra Austin Theory, que terminaría en descalificación ya que Grayson Waller interrumpiría atacando a AJ Styles, dándole un claro mensaje para lo que tendrá para mañana en NXT cuando se enfrenten. En un segmento extraño tenemos igual de regreso a Alexa Bliss teniendo una sesión con un psicólogo donde veríamos que tiene todavía bastantes problemas por perder a su muñeca Lily, que termina con Alexa Bliss destruyendo el consultorio. Ahora sí nos vamos con el pinche perro main event de la noche, una triple amenaza entre Liv Morgan, Bianca Belair y Doudrop, donde la ganadora se enfrentará a Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw en Royal Rumble. Una genial lucha donde las tres tuvieron bastante química, donde cuando Bianca tenía la victoria asegurada, Becky Lynch la sacaría del ring para que Doudrop aproveche esto y remate a Liv Morgan y se lleve la victoria, convirtiéndose en la retadora número 1, así concluyendo el show con una Doudrop victoriosa.